Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? No, pues sí están bien animados. ¿Cómo están? Pónganse de pie. Estamos bendecidos, estamos agradecidos. Estamos llenos de la gracia y del favor de nuestro Dios, amén. Dale un fuerte aplauso. Familia, es momento de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Te invito a que cierres tus ojos y primero agradezcamos este día que nos da Dios. Primero trae todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida y dile gracias, Padre. Gracias por este hermoso día que hiciste para mí, Dios. Padre, en este momento no queremos pedirte nada, simplemente agradecerte. Ponernos a cuentas contigo, Padre. Gracias porque eres bueno con nosotros en todo momento. Porque no nos falta nada, Padre. Porque nos tienes en tus manos, Padre. Gracias, gracias, Dios mío, gracias. Ahora en este momento, Padre, si queremos pedirte disculpas si te hemos fallado. Queremos pedirte disculpas si el día de hoy ofendimos al de enfrente, Dios mío. Te pido que todo eso malo que tenemos, Dios, lo conviertas en bueno, Padre. Cambia nuestros corazones todo el tiempo. Purifícanos, Padre. Haznos santos, Dios mío. Te entregamos todas esas culpas, todas esas cargas, todos esos pecados, Padre, los ponemos delante de ti para que tú hagas algo bueno de ellos, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para darle gloria a nuestro Dios? Señor, estamos aquí esta noche con gratitud a nuestro corazón, porque queremos cantarte. Tus palmas. Dile fuerte. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Glorioso eres, Jesús.
Porque eres bueno. Hoy queremos pedirte, Señor, que te muestres hacia nosotros. Hoy queremos verte, Señor. Hoy queremos ver tu amor. Hoy queremos ver tus obras, Señor. Te anhelamos, Cristo. Noche declaramos que tú eres santo, 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 que tú eres digno, que tú eres el Dios todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hoy declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra confianza, que tú eres nuestra identidad, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro escondedero, que tú eres nuestro médico, que tú eres todo lo que necesitamos. Hoy levantamos tu nombre, Señor, por encima de todo nombre. Abre tu boca, iglesia, y dale gloria al Rey. Te damos gloria a ti, Padre nuestro.
Padre amado, Dios todopoderoso, te exaltamos, Señor. Declaramos que no hay otro Dios como tú sobre la tierra. Declaramos que no hay otro Dios como tú, Señor. Amado Jesús, que has dado tu vida por nosotros, que moriste en la cruz, derramando hasta la última gota de tu sangre para poder darnos salvación y vida eterna. No tenemos palabras para agradecerte lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz. Gracias por ese amor infinito. Gracias por ese amor inquebrantable. Gracias por ese amor inmerecido que nos has dado. Nosotros no teníamos cómo pagar, Señor, pero tú diste tu vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, en esta noche queremos darte la bienvenida. Queremos decirte que tú eres el principal en esta hora. Queremos pedirte que abras los cielos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Espíritu Santo, que tú te mueves con libertad en nuestras vidas, que tú te mueves con libertad en nuestros corazones. Declaramos cielos abiertos, que tu presencia descienda, Señor, a esta casa. Te pedimos que inclines tu oído, Señor, para escuchar la oración de tu pueblo que en ti espera. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder, toda la adoración sea para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Apláudele fuerte al Rey. Muy buenas noches, amada familia. Hoy vamos a orar para ponernos a cuentas con Dios, con nuestro Padre Celestial, porque sabemos que todos somos pecadores y tenemos muchas cosas que dejarle en el trono. En Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor mío y Dios mío, delante de tu presencia venimos ante tu altar para pedirte perdón, para ponernos a cuentas contigo, porque hacemos cosas que no te gustan. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe para que Él nos dirija y nos examine y nos muestre todo aquello que hacemos mal y que no reconocemos por necedad, por orgullo, por soberbia o ignorancia. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por las ofensas que realizamos a todas con intención y por aquellas personas que no lo hacemos con intención, Señor, pero hacemos ofensas. Perdónanos, Padre Celestial, por nuestra falta de perdón a nosotros mismos y hacia los demás. Perdónanos nuestras malas palabras, Señor, por murmurar, por hablar mal, porque mentimos, Señor, por criticamos, porque juzgamos, porque señalamos, porque herimos a nuestros seres queridos, por ser encajosos, por pedir dinero y no pagar, por no leer tu palabra, por dudar de ti, Señor, por robar no solo dinero, sino sueños, tiempo e ilusiones. Perdónanos, Padre, por todas nuestras ofensas y nuestras faltas durante todo el día, porque no nos acordamos de ti, de que tú nos estás mirando. Tú nos hablas y no te hacemos caso, hacemos nuestra voluntad. Padre, te pedimos perdón por nuestro corazón duro, por nuestra rebeldía que aún tenemos nosotros. Perdónanos por enojarnos y lastimar a nuestros seres queridos. Perdónanos, Señor, por nuestras iniquidades, y en tus manos las ponemos para que tú nos liberes, nos sanes nuestra alma, y con tu sangre preciosísima limpies nuestra alma, nuestro ser. Lávanos más y más, y límpianos y purifícanos de nuestro pecado. Te pedimos perdón con un corazón contrito y humillado, y te pedimos misericordia de nosotros. Jesús, intercede por nosotros, Padre Celestial, y danos la fortaleza para no volver a pecar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, familia. Hoy vamos a orar por el crecimiento de nuestra iglesia. Hermanos, para ser un solo cuerpo en nuestra iglesia, la palabra de Dios nos dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre nuestro, inclina tu oído a nosotros. Padre, quita todo velo que impide que las personas reciban la luz gloriosa del Evangelio, Señor. Padre, danos el poder de tu palabra para enseñarle a las personas del mundo tus caminos. Danos sabiduría y revelación para que podamos guiar a las personas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a todo el mundo,
para que vean tu luz y conozcan tus hermosas sendas, Señor. Padre, dale a tu iglesia el espíritu de gracia y de súplica, para que podamos ser guiados para llevar tu palabra y obtener toda palabra profética que has enviado. Gracias, Padre. Declaramos toda palabra profética sobre tu iglesia sea cumplida en corto plazo, Señor, a tu tiempo, a tu moda y a tu forma. Padre, llamamos a todos aquellos que están señalados para ser hijos tuyos, Señor, y poder servirte. Padre, levanta más discípulos conforme a tu corazón en espíritu, piadoso, amoroso, que te ame y que firmemente crea en tu palabra para predicar en las iglesias de cara, Señor. Padre mío, hermosos, para que envíes también, Señor, hermosos instrumentos tuyos para que traigan más hermanos a la iglesia, así como nosotros seguir levantándonos para seguir sirviendo y llevar tu palabra a otros lugares, Señor. Padre, trae una multiplicación de discípulos, líderes, obreros, predicadores para expandir tu mensaje en esta nación y extender tu reino. Tu palabra dice en Mateo 16:18, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte vencerá. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Padre, levanta a todos los pastores de nuestra iglesia y servidores para que transformen el mundo, y principalmente a nuestra iglesia cara CDMX, cara Puebla, cara Querétaro, cara Veracruz, y poder levantar más iglesias en todo el mundo, Señor, y seguir aprendiendo y a llevar tu palabra con ejemplo y ser impacto en lo espiritual con nuestras acciones. Señor, te lo pedimos todo nuestro, en verdad, Señor, gracias. Gracias, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Buenas noches, familia. Vamos a orar para pedirle a nuestro Señor que Él sea nuestra guía, que Él sea el que nos dé, nos guíe y nos guíe por el camino correcto. En tu palabra dice que Él tiene planes perfectos para nosotros. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque esta noche tú vienes con nosotros, Señor, porque sabemos que cuando estamos dos o tres en tu nombre, Señor, tú estás presente con nosotros, Señor. Te pedimos que escuches nuestras peticiones, Señor, que escuches nuestro clamor, Señor, que nos perdones por todas las cosas que hacemos que no son agradables a ti, Señor, que nos perdones porque nos equivocamos, Señor, porque a veces no escuchamos tu voz, Señor, porque a veces cerramos oídos, Señor, y no queremos escuchar. Hoy te pedimos perdón, Señor, y clamamos, Señor, tu misericordia en nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos abras el entendimiento, Señor, y que nos des la esperanza, Señor, de poder escuchar esa voz, Señor, que nos guía y que nos dice: por aquí no, hijo, y el camino es acá. Pero lo más importante es obedecerte, Señor. Permite que podamos ser unos hijos obedientes, Señor, unos hijos que busquen de tu amor, de tu presencia y de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Sabemos que tú eres quien está en nuestros hogares, y hoy arrebatamos esa palabra tuya, Señor. Tenemos fe y esperanza de que tú seas nuestro caminar, nuestro andar todo el tiempo, Señor. Te pedimos que en cada momento, Señor, que nuestros hijos caminen, Señor, que tú seas el que esté atrás de ellos, Señor. No permitas que el enemigo los alcance, Señor. Bendecimos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Nos dice tu palabra: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así es, mi Señor. Hoy declaramos, Señor, que por tu bendita presencia y por tu sangre preciosa somos salvos y sanos, Señor. Que cualquier situación que tengamos, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, y tú eres quien nos levanta, y tenemos esperanza y fe en ti, Señor. Arrebatamos la palabra en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Alguien puede cantar del amor de Dios? ¿Por qué no te pones de pie un momentito? Queremos cantarte, Señor, con todo nuestro corazón.
fuerte. Digno eres tú de recibir dominio y poder, honra y majestad. Bueno eres tú y cantaré de tu amor. Por fuerza, disposición y capacidad para servirle al Señor. En Colosenses 3, 23 y 24 dice, Dios nos da una instrucción que dice, todo lo que hagáis, hacedlo con el corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor, el Señor servís. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servimos, no le servimos al hombre, familia, venimos a servir al Señor. Padre, gracias, gracias te damos eternamente por la bendición de poder servirte. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas ocasiones que hemos venido a servir al hombre, Señor, que hemos venido con alguna mala actitud, Señor, incluso, Señor, que te hemos servido en las calles, en nuestras casas, Señor, sin el corazón con el que tú nos has llamado a servir, Padre. Que si te hemos servido con la carne, Señor, con un mal propósito, Señor, perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo corazón, Señor, y te queremos decir, Señor, que te amamos, Señor, y que estamos dispuestos a tomar otro rumbo si hemos contristado tu corazón, si lo hemos puesto triste, si hemos contristado al Espíritu Santo. Y si hemos hecho las cosas mal, Señor, perdónanos, perdónanos y ayúdanos a tomar ese rumbo, esa dirección otra vez hacia ti, Señor. Señor, si tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Tenemos esa fuerza, tenemos esa disposición, aún esa capacidad. Señor Jesús, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Señor, nuestro despertar, nuestro dormir, Señor, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Señor, lo eres todo. Nuestra disposición, Señor, tú lo eres. Tú eres nuestra capacidad, Padre bendito. Tú eres, Señor, y seguirás siendo el Todopoderoso en nuestras vidas. Pedimos pues, amados míos, pidamos sabiduría para poder descansar en sus promesas, en sus bendiciones, para ser esa tierra fértil en donde el Señor pueda sembrar semillas, semillas de amor por nuestro prójimo. Señor, tú nos has dado dones y talentos que hoy, Señor, los ponemos todos por completo a tu servicio, Padre bendito. Hoy queremos ser esa ofrenda viva, Señor, esos portadores de tu gracia, Padre bendito, no solamente aquí dentro de tus puertas, Señor, sino en todo lugar en donde vayamos, Señor. Que seamos, Señor, ese perfume, Señor, a tus pies de mañana, de tarde y de noche, Señor. Síguenos, Padre bendito, instruyendo y danos, Señor, la humildad para ser más como tú, Jesús, y menos como nosotros. Te amamos, Señor, te glorificamos, Señor, te servimos, Señor. Hoy declaramos que somos los siervos por los cuales Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Te damos gracias, Padre, por la multiplicación de obreros en esta tu casa, Señor, a tu servicio, con corazones y actitudes de amor. Con corazones y actitudes en amor, familia. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, familia. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por este privilegio. Y voy a orar en esta hora por la sanidad del alma del pueblo de Dios, de la Iglesia Cara. Bendito Padre de la gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, porque tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, Padre. Eres ese Dios que, Padre Santo, ha traído, nos ha sacado de esa oscuridad, Padre, donde cada uno de nosotros estábamos, Padre. Y ahora, Padre, vengo para pedirte, para rogarte, Señor, ten misericordia, Señor. Tú conoces cada vida, Padre. Tú conoces, Señor, los daños que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, por causa de esa vida pecaminosa que llevamos, Padre, y que pesa sobre nuestras vidas o pesó en algún momento, Padre. Queremos rogarte,
Que desarraigues toda obra del enemigo, Señor, que han ido en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Esos daños que no ve nadie más que tu poderoso Dios, que están en nuestros corazones, en nuestra alma, Padre. Sánalos, poderoso Dios, sánalos en el nombre de Jesucristo, porque dice tu palabra en Isaías, Padre, que, oh Señor, tú llevaste cada una de nuestras enfermedades, Señor, cada uno de esos daños a la cruz del Calvario. Por lo tanto, Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte, Señor, y toda obra del enemigo se va en el nombre de Jesucristo. No hay más heridas, no hay más falta de perdón, no hay nada más en nuestras vidas, porque tú eres ese Dios poderoso, ese Dios grande, maravilloso, que, oh Padre Santo, anhela, Padre Santo, con todo su corazón, que estemos cerca de ti, Padre, limpios, Padre, de toda herida, limpios de cada falta, de toda falta de perdón, Señor, limpios, Padre Santo, de rencores, Padre, que solo lastima nuestro corazón y también el tuyo, Padre. Gracias te doy, poderoso Dios, porque eres bueno, Padre, porque estás trabajando en cada uno de tus hijos, Padre. Día con día limpias estas vidas, Padre. Limpias nuestros corazones, Señor. Y anhelamos, Padre, con todo nuestro corazón, ser almas nuevas, almas limpias para tu servicio, poderoso Dios. Gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, amada familia. ¿Quién viene con gozo en el corazón? Amén. ¿Quién viene con ganas de orarle al Señor para que cambie nuestra circunstancia? Amén. Así que hoy me quiero unir con ustedes y quiero que me acompañen en el nombre de Jesús a orar por el arrepentimiento que el Señor nos pide en nuestro corazón. Dice su palabra que si su pueblo, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pero también dice, por tanto, para que sean borrados todos nuestros pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso parte del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. ¿Quién cree eso? Amén. Así, Señor, hoy levantamos nuestras manos con gratitud, Señor, primeramente porque nos permites estar aquí, que es tu casa, Señor. Hoy queremos, Señor, postrar completamente nuestro corazón a ti, Señor, porque sabemos que no hay un mejor lugar, que el mejor lugar es a tus pies, Señor. Hoy queremos humillar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca, nuestra actitud, Señor. Lo que somos lo humillamos ante ti, Señor, y te queremos pedir perdón, Señor, por todas las veces que nos hemos equivocado. Yo te quiero pedir, Señor, que traigas a nuestro entendimiento, Señor, el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que nos lleva a no volver a pecar, Señor, a no volver a fallar, porque pecar es fallar al blanco, Señor. Y ya nos hemos cansado de estar pecando y estar fallando, Señor, y estar lastimando nuestro corazón, pero sobre todo tu corazón. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú restaurando nuestra tierra, que seas restaurando nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, Señor, a nuestro país, que puedan ver que tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Y hoy queremos confesar que tú eres el Señor de nuestra vida, Señor, de nuestro corazón. Y te pedimos que tu reino se postre en nuestra alma y en nuestra mente y en todo lo que hagamos, Señor. Restaura, Señor, levanta, así como nos hablaste el domingo, Señor. Hoy nos dices, levántate, y creemos en las promesas que tú tienes para nosotros, Señor, porque hoy venimos con un corazón humillado ante ti, Señor, para que tú hagas tu obra. Hoy te declaramos, Señor, como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, Señor, y a partir de hoy en adelante, Señor, tú caminas delante de nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amados, buenas noches. No sé si Jesús haya hecho en sus vidas algo, pero hoy quiero que oremos y le demos gracias por ser ese amigo. Dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os he dado a conocer. Hoy Jesús es nuestro amigo, por eso les pido que oremos y le demos gracias por ese amigo fiel que Él es en nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias, Señor, gracias porque tú has sido fiel.
Gracias, Señor, porque en ese caminar tan difícil tú has sido ese amigo que nos ha acompañado en todo momento, Señor. Gracias por el día que moriste en la cruz, porque, Señor, ese día firmaste un acta que tú serías para siempre nuestro amigo y nuestro amigo fiel. Te damos gracias, Señor. Y también hoy te quiero dar gracias, Señor, por las amistades que tú has puesto a nuestro alrededor. Yo no sé si tengas un amigo, una amistad cerca. Te invito a que salgas de tu lugar, vayas y ores por él y lo bendigas. Y si has faltado a su corazón, pedirle perdón. Párate, iglesia, párate. Muévanse, por favor. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por esas amistades que tú nos has dado. Gracias por esas amistades, Señor, esos amigos que has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Gracias, Señor, por esos amigos que tú nos has dado, por esas amistades, por esas grandes amistades, Señor, que han sido hermanos en ese tiempo de dificultad, que cuando hemos necesitado un abrazo han estado ahí, que cuando hemos estado enfermos han estado orando por nosotros. Gracias por esos amigos, Señor, que cuando hemos estado en escasez estuvieron ahí, porque cuando hemos tenido también han estado ahí, porque nos hemos gozado cuando hay victoria. Gracias, Señor, por esas amistades que nos das. Y si hoy no están aquí, Señor, los bendecimos. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, su familia. Gracias, Señor, por mis hermanas que tú has puesto, esas hermanas espirituales que tú me has dado, Señor, porque cuando he caído, ellas han levantado mis brazos. Gracias por la vida de Lalita, Señor, porque ha sido una gran amiga, una amiga que cuando le hemos buscado, ella está ahí puesta. Gracias, Señor, gracias te doy por nuestras amistades, nuestros amigos y los hermanos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? ¿Cuántos pueden decirle esta noche al Señor que lo ama? ¿Por qué no llenamos este lugar de adoración? ¿Por qué no le llevamos una serenata a nuestro amado Dios? ¿Te unes con nosotros? Cristo, yo te amo. Levanta tu voz, iglesia. Díselo fuerte. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús. Dale una serenata con todo tu corazón. Dile fuerte. Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús. No sé dónde. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie. No hay. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Yo sé que puedes decírselo con todo tu corazón en esta noche. Se destruyera
Familia, en esta noche la oración es por todos aquellos niños y niñas que sufren abuso. En Lucas 17:2 dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar antes que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Señor, yo te pido por a todos aquellos niños que están sufriendo algún tipo de acoso, de abuso, ya sea laboral, físico, verbal, sexual y psicológico, porque esta situación, Señor, es humillante para ellos, porque causa dolor, marcas emocionales, traumas, vergüenza, inseguridad, temor. Yo te pido, Señor, que seas tú cubriéndoles bajo tus alas, pues ese es el lugar seguro. Todos aquellos niños que en casa, Señor, pueden estar siendo abusados por algún familiar, o todos aquellos niños, Señor, que en condición de calle puedan, Señor, tener algún abuso de igual manera. Señor, cuídalos, Padre Santo, cuídalos, Señor, porque están indefensos, Padre, porque es aberración el abuso de poder y fuerza de una persona adulta sobre un niño. Papito, bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Líbralos del lazo del cazador, Señor, y cúbrelos bajo tus alas, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú, Señor, seas esa parte que ellos no tienen, esa parte de amor, de cariño, que tú los abraces, que tú los guardes de todo peligro, que no permitas que nadie les robe su inocencia, que no permitas, Señor, que nadie provoque en ellos, Señor, temor. O que sean niños, Padre Santo, que están siendo abusados en los semáforos en cuanto a trabajar horas, muchas horas, Padre Santo, o en la calle. Ayúdalos, Señor. Y también te pido, Señor, por a todos aquellos niños que puedan estar en casa, porque a veces, Señor, son los mismos familiares que pueden abusar de ellos. Guárdalos, Señor, cuídalos, Señor, te lo pido. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Así es, Señor, son niños inocentes, son niños, Señor, que tú amas con todo tu corazón. Ayúdalos, Señor, hacer de esos niños alegres, felices, plenos, Señor, que vivan su inocencia, que vivan su niñez plenamente en ti. Gracias, Padre, te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Familia hermosa, quiero preguntarles: ¿están pasando por alguna prueba, por algún desafío fuerte y tu fe se ha quebrantado? Vamos a orar para que esa fe crezca y no se quebrante, que nada la quebrante. La palabra de Dios dice en el Salmo 23:4: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Familia, el Señor está con nosotros. Y entrégale ese desafío, esa preocupación, esa carga, esa enfermedad. Señor, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por esa fe de cada uno de tus hijos. Derrama la fe en nuestros corazones, Señor, que nada la quebrante, Señor. Tu palabra dice que si nos falta fe, la pidamos, Señor. Yo te pido en esta hora por esa fe, Señor.
Señor. Esa fe que le falta a tus hijos o que nos ha faltado en las pruebas que hemos atravesado en esta vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nuestra fe sea como el roble, Señor, arraigada, con raíces profundas, Señor, resistiendo las tormentas de la vida que nos ha tocado enfrentar a cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra sea nuestro refugio, nuestra fortaleza. Tu palabra está llena de promesas para todos tus hijos, Señor. A veces las desconocemos porque no leemos tu palabra, Señor. Y yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que toques el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y que avives esa fe, Señor, que tú nos levantes en victoria, Señor. Tu palabra dice en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Yo te pido en esta hora, Señor, para que tú nos aumentes la fe, que a pesar de la enfermedad, del duelo, de cualquier desafío que nos toque enfrentar, cualquier preocupación, Señor, tú nos llenes de fe, de fortaleza, Señor, y que nunca dudemos de ti, Señor. Hay desiertos, hay pruebas, Señor, pero confiamos y esperamos en ti. Sabemos que todo tiene un propósito en nuestras vidas. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos, Señor, que todo tiene un propósito en la vida que a veces no entendemos en las pruebas, sobre todo, Señor, cuando nos pasan cosas difíciles que enfrentar, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos llenes de esa fe, que nos levante, que nos fortalezca, Señor, y que no dudemos de ti, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Para ti no hay imposible, Señor. Y cuando dudamos, Señor, nos falta fe, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que abra las compuertas de los cielos y derrames esa fe, Señor, esa fe en el corazón y en la vida de todos tus hijos. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches, familia. Señor, en esta noche venimos ante ti para agradecerte que tú siempre estás con nosotros y queremos que escuches todas nuestras peticiones. Hermanos, oremos por los jóvenes que tienen resentimiento y enojo reprimido contra sus padres. Señor, primero te queremos dar gracias por la vida de todos nuestros jóvenes, que tú siempre los cuidas desde el vientre de su madre. Te pedimos que quites todo enojo y todo resentimiento que tienen hacia sus padres. Señor, ayúdanos a poder identificar cuál es el motivo que tienen en contra de ellos y danos palabras correctas para poder abrirle su corazón y les digan todo lo que ellos sienten. Señor, nosotros como padres queremos que nuestros hijos no sufran, que se alejen de todo mal y que caminen conforme a tu palabra y que seas tú esa guía en su vida. Enséñales a ser mejores personas, así como lo dice en tu palabra en Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni fatigues su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Señor, también te pedimos que si nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir como padres no es la correcta, nuestros hijos nunca van a cambiar, porque debemos de cambiar nuestro corazón y comportarnos como lo que somos, unos hijos de Dios. También te queremos pedir por todos los jóvenes que están enojados o con rencores o con malos pensamientos por no haber conocido a sus padres o a los padres que ya no están con ellos, que sepan que tú los amas y que tú estás al cuidado de ellos donde quiera que vayan y que sepan que tú eres su padre amado, y que cada que tengan necesidad de platicar con un papá, que sepan que tú estás ahí, porque tú siempre estás ahí para escucharlos, porque así lo dice en tu palabra en Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Hermanos, amemos a los jóvenes como Dios nos ama a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Apláudale al Señor, apláudale que Él está aquí en medio de nosotros. Si de algo tenemos la seguridad y la certeza, es que el Rey de Reyes está aquí. Tienes una necesidad, estás agobiado, tienes una necesidad,
Él está aquí, así que clámale a Él, órale a Él. Dice su palabra en Salmo 145, 14 al 18: si sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está nuestro Padre en todos aquellos que claman. Tú tienes una necesidad, clama al Señor, invócale al Señor, ora al Señor, que Él te escucha. ¿Cuál es tu necesidad? Hoy acompáñame, que vamos a orar por todas aquellas personas, jóvenes, que sufren una adicción. Padre, sabemos que todo don perfecto, toda dádiva viene de ti, desciende de lo alto, Padre. Sabemos que todo lo bueno viene de tu mano, nada malo podemos obtener de ti. Así que hoy yo te pido por cada una de esas personas que tienen una necesidad, Señor, pero sobre todo por aquellas que están batallando con las adicciones, con las drogas, con esos malos hábitos. Sabemos, Señor, que tú no los creaste así. Te pido que les des la fuerza de voluntad para que puedan ver su error, que vuelvan en sí, así como el hijo pródigo volvió en sí de esos malos caminos y regresó al Padre a pedir perdón. Yo te pido que ellos vuelvan de esos malos caminos, que regresen a ti, Señor, que en todo momento puedan ver su equivocación. Y sabemos, Señor, que tú los amas, que tú los escuchas, porque así lo dice en tu palabra, que tú escuchas y estás cercano de todos aquellos que te invocan. Hoy en el nombre de Jesús me pongo en la brecha e intercedo por cada una de esas personas que tienen esa necesidad, para que tú rompas esas cadenas, para que tú los libertes, Señor, para que tú los pongas en esos lugares prominentes, Señor, como verdaderos hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuentan de un Dios, ponte de pie, que hace maravillas dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Les llaman guerreros, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Guerrero, oh.
guerrero. Jehová es mi guerrero. Al poderoso te entraré.
seguí, jinete y caballo, me echó a la mar, me echó a la mar, los carros de Maraón. ¡Fuerte! Declárale fuerte. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Me echó al mar, los carros se llevaron. ¡Fuerte! Amado Padre, bendito Dios, qué hermoso es poderte alabar, qué hermoso es venir hasta tu casa y poder entregarte, Señor, nuestra alabanza. Qué hermosos los pies de los danzantes, qué hermosos las manos de los salmistas, qué hermoso las voces, Señor, de todo tu pueblo, cantándote y entregándote, Señor, todo su amor. Gracias, amado Dios, por lo que estás haciendo en este momento. Gracias, amado Dios, por tu misericordia derramada en cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña, Señor, en Hechos capítulo 4, versículos 30, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Espíritu Santo, ven, paséate, Señor, en este sitio. Toma tu lugar a nuestro lado, Señor. Toma tu lugar en nuestro corazón. Abrázanos, santifícanos, purifícanos. Muéstranos, Señor, ¿dónde hemos estado fallando? Muéstranos esas áreas débiles y fortalécenos, porque tú eres el Dios que nos esfuerza. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos sanidad para todos aquellos que pudiéramos estar padeciendo alguna molestia, alguna enfermedad, algún dolor, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Jehová Rafa, el Jehová nuestro Dios, que trae sanidad, que trae restauración, que tú, Señor, ayudas a que nuestro cuerpo vuelva otra vez a llegar, Señor, al diseño original, sin dolor, sin malestar, sin enfermedad. Pero también sabemos, Señor, que muchas de estas enfermedades, dolores y circunstancias han sido por causa nuestra, porque no hemos cuidado como es debido, Señor, este templo, el templo de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos perdón si te hemos fallado, si hemos fallado, Señor, en alimentarnos mal, en tomar, Señor, excesos de sustancias, excesos de alcohol, de azúcar, cualquier situación, Señor. Hoy te pedimos que cambies nuestro, que cambies nuestra forma de pensar y de actuar. Y Jeremías 33:6 nos enseñas: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bendito Padre, Señor, también te pedimos no solamente sanidad y restauración, sino también los recursos económicos para contar, Señor, con los medicamentos, tratamientos y toda circunstancia que requiera nuestro cuerpo para restaurarse. Pero ayúdanos a ser obedientes. Todo esto, Señor, te lo pedimos sabiendo que hecho está, porque nos haces obedientes, nos haces, Señor, cada vez más personas cautas, personas que tengan más temor de ti. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, familia amada, buenas noches.
Buenas noches. Me toca a mí orar por las actividades planeadas a lo largo de este año 2024. Dice la palabra de Dios en Santiago 2 del versículo 14 al 20, titulado La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Padre amado, Señor, esta noche yo te quiero dar gracias, Señor. Te quiero dar gracias por que activaste, Señor, esta iglesia, Señor, porque esta iglesia es una iglesia activa, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por todas las planificaciones, Señor, que vienen de parte tuya, Señor, y que se ponen por obra desde el liderazgo, Señor, desde el pastoraje, Señor, desde todos los servidores y toda la grey, Señor, de tu pueblo, Señor, caminando en una misma línea, Señor, para que todas estas actividades puedan realizarse, Señor. Te doy gracias porque pusiste el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estamos seguros, Señor, que todas estas actividades, Señor, que están planeadas, Señor, son para el crecimiento de tu pueblo, Señor. Son para que crezcamos más, Señor, en ti y entremos en aguas más profundas, Señor. Te doy gracias, Señor, sabiendo que tú vas a multiplicar, Señor, todo lo que venga, todo el ingreso económico, Señor, para que puedan manifestarse todas las cosas y puedan hacerse, Señor, porque tú eres el multiplicador, Señor, porque nosotros hacemos uno y tú pones mil cosas, bendito Padre. Te doy gracias, Señor, por el amor y por la disposición de los líderes, Señor, de los servidores, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando poderosamente en toda la planificación de estas actividades que tenemos a lo largo del año, Señor. Que no trabaje el hombre, Señor, que trabaje tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te pido, bendito Padre, que tu obra pueda llegar más lejos, Señor, que tengamos ese entendimiento. Todas las personas involucradas, Señor, así mismo las propias personas, Señor, los congregantes, Señor, de que esta iglesia pueda expandirse, Señor, y salir, bendito Padre, que tu obra la hagamos, Señor, con todo gusto, con todo gozo en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos das la oportunidad, Señor. Gracias por los eventos próximos que vienen de los jóvenes, Señor, de los niños, Señor, por los bautizos, Señor, y por todas aquellas cosas, Señor, que tú pusiste en el corazón de los pastores, Señor, y sabemos que se harán, Señor, en excelencia, Señor, en tu excelencia, no en la excelencia del hombre. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos, Padre bendito, en tu hermosísima presencia, dándote gracias, Señor, porque inclinas tu precioso oído sobre nosotros, Señor, para escuchar lo que sale de nuestro corazón. Hoy queremos hacer ante ti, Padre Dios bendito, una oración de fe, de confianza total y absoluta en ti, Señor. Dice tu palabra en Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Así es, Padre bendito, hoy nos rendimos a ti en total convicción, Señor, de que te creemos, de que confiamos en tu palabra, de que sabemos, Padre bendito, que junto con la guía y la instrucción es la palabra que nos das, Padre bendito, tu palabra, y nosotros la recibimos sabiendo perfectamente, Señor, que se cumplirá en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia, Padre bendito, en el ministerio en el que tú nos hayas puesto. Declaramos que tú eres sabio totalmente, que nosotros no lo somos, por eso preferimos obedecerte, Padre bendito, aunque no podamos entender muchas cosas. Sabemos que tú estás en control. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta para tus hijos. Padre bendito, sabemos que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y obedeciendo sus mandatos, somos vencedores, Padre bendito. Nuestra casa será una casa de adoración, una casa donde tú vivas y tú gobiernes, Padre bendito. Declaramos que nuestra obediencia trae bendición, Padre bendito, y que tú tienes todas las bendiciones derramando, Señor, en nuestra casa, en nuestras alacenas, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, Padre bendito. Somos más que vencedores, Padre. Y también dice tu palabra
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es, Padre bendito, no importa lo que nuestros ojos vean, mi Dios. Estamos confiados en el día a día. Y aunque dice tu palabra también que en estas cosas les he hablado para que tengan paz en mí, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor Jesucristo, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque nosotros sabemos que no importa lo que nuestros ojos vean, sabemos que nuestro matrimonio va a ser restaurado, que nuestros hijos estarán cuidados por ti y te estarán aquí el día de mañana adorando tu santo nombre, Padre bendito. Declaramos que tú nos ayudas con la diestra de tu justicia y con ella nos sustentas. Declaramos y sabemos que la sangre del Cordero de Dios venció al enemigo y lo tiene bajo la planta de sus pies, y que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Jamás dudaremos, Padre Santo, aunque la higuera no florezca y aunque las vides no haya frutos y las ovejas sean quitadas de la majada, nos gozaremos en Dios de nuestra salvación. Aunque pasemos por horno de fuego, sabemos que tú estarás conmigo, con nosotros, Señor, y sabemos que tú nos librarás de morir. Pero de todas maneras, si no fuera así, no importa, Señor, jamás, jamás volveremos atrás y jamás negaremos tu nombre, en el poderoso, poderosísimo nombre de Jesucristo. Amén, Dios bendito. Amén, 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 amén. Démosle otro aplauso al Rey, por favor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque nos tienes en el hueco de tu mano. Te pido, Padre, seas tú en cada una de las personas que hoy tuvieron el tiempo de venir, de estar aquí adorándote, Señor, poniéndose a cuentas contigo, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque nos tienes en el hueco de tu mano a pesar de nuestras infidelidades. Nos habla el Señor de vivir de pureza y rectitud. En 1 Corintios 6:18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También en Mateo 5:28 Jesús nos enseña sobre la importancia de guardar nuestros ojos, nuestro corazón de la tentación. En lugar de condenar a aquellos que luchan con ese problema, la fornicación y la adicción a la pornografía, oremos, oremos por ellos, porque hemos de arrancarle a Satanás, a esa gente que sufre esos problemas. Gracias, Padre, gracias, porque nos dices en 1 Tesalonicenses 4:3-5, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honestidad, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios. Así que debemos evitar la inmoralidad sexual, aprender a controlar nuestros propios cuerpos de la manera santa, honorable. La Biblia nos ofrece esperanza y promueve la restauración a través del arrepentimiento, el perdón y la transformación por medio, Señor, de tu gracia. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos das el querer como el hacer, porque estando, Señor, en intimidad contigo, tú nos das todos y cada uno de los recursos para poder salir de ese atolladero, de esa tentación. Padre, tú no nos das más de lo que nosotros podemos aguantar, y gracias te doy por eso. Solo pone en nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos redarguya. Recuerda que dicen que una apacible voz es la del Señor. Esa apacible voz que te dice no lo hagas, esa apacible voz que te pone que hagas, que te pongas a cuentas, ese es el Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque estamos en el hueco de tu mano. Todo esto, Señor, yo lo declaro con todo temor y temblor en el poderoso y bendito nombre del que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo, en el poder del Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Es tiempo de volver, familia. Esta noche de adoración, de oración, de alabanza,
queremos elevar nuestra oración, nuestra voz al corazón de nuestro Dios, con humildad, reverencia, porque sabemos que en este mundo agitado, lleno de distracciones, es fácil perder la intimidad contigo. Hoy nos reunimos como tu pueblo, clamando por aquellos que han perdido el camino, que han perdido esa conexión contigo, Señor. Tu palabra nos enseña en Lucas 15:4 que eres el buen pastor que busca la oveja perdida hasta encontrarla. Y cada persona que se ha alejado de ti pueda sentir el llamado de tu amoroso rebaño para que regrese a tu redil, Señor. Dice tu palabra: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Que aquellos que han perdido la intimidad contigo comprendan, comprendan que en ti está la plenitud de la vida y la verdadera felicidad, Señor. Que sus corazones sean avivados, que sus corazones vayan a tu presencia, Señor. Porque mira lo que dice tu palabra: mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, él entrará a él y cenará con él y conmigo. Que cada uno que haya perdido el rumbo y la comunión contigo abra la puerta de su corazón para que tú lo alcances nuevamente y lo toques, Señor. Amado Dios Todopoderoso, clamamos, clamamos como David el salmista en el Salmo 51:10: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.